30 años después. ¿Qué tal, bicheros? Espero que se encuentren bien en compañía de seres queridos. Y bueno, pues hoy es un día muy especial para mí, porque me entregarán un diploma por los 30 años de haber salido de la Facultad de Odontología. Así es de que acompáñame a ver este video. Va a estar interesante. Aquí está el doctor. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, ¿y tú qué tal? Parece que va a ser unos 15 años. Ya, no se acuerdan de y acá está Gustavo también, Juanito. El doctor Gustavo. Vean nada más, chico. 30 años se dicen fácil. El video, güey. También ahorita en estos momentos nos encontramos como en el corazón de la facultad ahorita, que se acaba de remodelar este espacio. Les cuento un poco el proyecto que se está haciendo, es unir todos los edificios, porque como saben históricamente todos estos edificios pertenecen. Les cuento varias cosas de los exámenes profesionales que también son detallitos que van a ver ahorita si pasan a imagenología o radiología. Una de las cosas que les contaba allá afuera, si voltean la parte de atrás, es la estructura encimada en negro y hay un muro, parte de un muro que también está pintado en negro, que era un muro que llevaba como por acá, que es un muro que se hizo en 1950. No lo quise tirar, pude haberlo tirado, pero conservo una parte de la historia de eso, para que no se pierda tampoco, porque pues, es una de las características que siempre me he peleado con los rectores, que somos un museo vivo, ¿no? De repente no me dejan tocar nada, digo, pues es que no puedes no tocarlo porque sigue creciendo la población. Somos un museo vivo, es una realidad. Y pues por eso decido dejar ese tipo de elementos. De la columna para acá era lo que era el cuarto oscuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, y aquí estamos en todos los rayos X. Van a entrar a ver, ya son digitales, se proyectan en las computadoras. Lo que les decía es que las plaquetas son... ¿Sí? Qué bueno, es que quieran. Si quieren ver esta zona, y acá tenemos... Bueno, les cuento que esta biblioteca durante toda la carrera casi no la visité. La vine visitando los tres últimos meses de que estuve aquí, pero casi aquí vivía por estar haciendo mi tesis, que al final terminé. Creo que ha sido el tiempo más largo que he pasado en una biblioteca cuando hice mi tesis. Y todos ellos no eran compañeros del grupo, sino eran compañeros de la generación. Todos, así como los ven. Solamente esta bola de ahí. Todos ellos eran mis compañeros. Todos ellos.
bueno, faltan más, ¿no? Que no vinieron, pero aquí todos son, ah, bueno, y allá Rosaura, que también, y bueno, con todos ellos conviví durante 4 años, 4 largos años, todos los días. Y bueno, ese es como una especie de museo en donde se muestran los artefactos o instrumentos que utilizaban algunas generaciones atrás. A nosotros ya no nos tocó esto, pero pues aquí se muestra. Y aquí tenemos una unidad, pues también de muchos años atrás, antes de que yo entrara aquí a esta escuela. Y bueno, ahí hay gente tomando sus fotos. Y aquí esos articuladores, estos sí me tocaron, creo yo. La verdad es que ya no me acuerdo muy bien. No sé cómo se abran las tecnologías, pero vean, aquí hay otra unidad, también de antaño. Es una unidad, no sé, ¿hace cuánto tiempo? Gracias. Y vean cómo era. Ahí tenían la farmacia. Ahí está la farmacia. Y aquí era el esterilizador. Y bueno, pues prácticamente esto es, estas jeringas sí las usé, no sé si se sigan usando, la verdad es que pues ya no me dedico. Hola, Alita. Oye, ¿estas se siguen usando? No, este tipo sí, como estas. Ah, ok. Y bueno, pues algunos tipos de medicamento, no sé qué hay ahí. Eso ya es. Y bueno, pues aquí está toda la banda, todo el grupo vino a ver. Un saludote a todos los del grupo, a los que no pudieron venir, qué lástima. Acá hay otros pocos. Y bueno. Bueno, pues aquí se va a llevar la magia de entrega de diplomas. Aquí. Aquí es donde se va a llevar la magia. Por orden alfabético, pues voy al último. Álvarez Cortés Inés. Álvarez Cortés Inés. Exactamente, y todos los del área. Álvarez Cortés Inés, todos los del área. Para que la entrega de sus constancias sea de manera ordenada y para que sea más segura y que nadie se nos caiga. ¿Cómo se puede checar? Ya nos ha pasado. Entonces nada más les pido que cuando bajen las escaleras háganlo con calma, con cuidado. Vamos a irlos nombrando. Estas ceremonias tienen aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Quiero comentarles que tenemos, pues estamos muy, muy contentos de toda esta acogida que hemos tenido. Y bueno, estamos esperando que nada más que lleguen nuestras autoridades, que lleguen, porque pues están en algunos quehaceres de la facultad, pero vamos a basar algunos videos, vamos a escuchar música, vamos a pasar un rato agradable y pues espero, y veo muchas caras, muchísimas caras conocidas, es para mí un placer que estén aquí. Denos unos minutitos, ¿les parece? Sí. Muchas gracias. Aire. De la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de reconocimientos por 30 años de haber egresado de la licenciatura. A continuación, me permitiré presentarles a los integrantes de la mesa de honor. Doctor Francisco Javier Marichi Rodríguez, director de la Facultad de Odontología. Maestro Antonio Gómez Arenas, secretario general de esta facultad. Especialista Rosa Eugenia Vera Cerna, secretaria académica de esta facultad. Maestro Enrique Ríos Alay, presidente de CEFO, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Odontología. Agradecemos la
presencia de los integrantes de la generación 1991-1994. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación presentaremos el video institucional de la Facultad de Odontología. El 120 aniversario de la Facultad de Odontología es una representación gráfica que encapsula la rica historia, la dedicación y los valores fundamentales que han guiado a la institución a lo largo de los años. Este nuevo logo está representado por los siguientes valores y conceptos: nuevas generaciones, unidad y diversidad. En base del diseño, se encuentran representadas las nuevas generaciones mediante la silueta estilizada de estudiantes, simbolizando la continuidad y el legado que se transmite de una generación a otra. Comunidad FO, representada por el enlace de las letras. Las letras FO de la Facultad de Odontología se entrelazan de manera artística, formando un vínculo sólido y simbolizando la cohesión y colaboración intrínseca de la comunidad de la facultad. Institución, espíritu universitario y celebración en la gama cromática. El diseño incorpora la arquitectura emblemática de la institución en formas estilizadas, evocando el entorno académico y el espíritu universitario que ha prosperado durante un siglo. Odontología. En una esquina del diseño, la figura de un diente expresada de manera moderna y elegante representa la dedicación y profesionalidad que define a los expertos en odontología de la facultad. Sonrisa que representa la responsabilidad social. En la parte superior del logo, una sonrisa luminosa se erige como un símbolo poderoso de la responsabilidad social inherente a la profesión odontológica. En conjunto, este logo del 120 aniversario de la Facultad de Odontología es un testimonio visual de la continuidad, la colaboración, la celebración y la responsabilidad social que han definido la institución a lo largo de los años. Somos orgullosamente Facultad de Odontología. Arenas, estimada doctora Rosa Eugenia Vera Serna, maestro Enrique Ríos Alay, presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Odontología, queridos compañeros de la generación 91-94. Voy a ser breve, se los prometo. Antes que nada, gracias a todos por permitirnos realizar esta ceremonia. Todos entramos con grandes ilusiones de aprender, conocer y obtener un título universitario que nos ayudaría a cumplir metas y sueños. Y estoy segura que lo hemos logrado. 30 años han pasado desde que salimos y con seguridad todos tenemos muchos recuerdos del tiempo que pasamos en nuestra facultad. Y hoy es un día de reencuentro en el que sin duda aflorarán toda clase de recuerdos, los buenos y los malos, las angustias y las risas. Han pasado 30 años y hoy tenemos la oportunidad de estar juntos otra vez. Compartimos nuestras añoranzas y experiencias. Fuimos una generación que no tuvimos internet, ni celular, ni redes sociales, ni WhatsApp, y logramos salir adelante. Fueron tiempos de cambio y de modernidad, pero gracias a estas redes sociales, que obviamente la doctora Rebeca nos ha apoyado mucho con esa página de Facebook, lo hemos logrado, y hemos logrado reunirnos después de 30 años. Agradezco a Dios y a la vida por estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Agradezco a mi querida UNAM por darnos una carrera y dejarnos cumplir nuestros sueños. Agradezco a todos nuestros maestros por compartir con nosotros sus conocimientos, apoyo, consejos y, por qué no decirlo, hasta sus regaños, que también nos sirvieron para crecer. Agradezco a los amigos que se hicieron parte de nuestra familia y hoy nos reencontramos con algunos. Agradezco a todos los que me ayudaron a planear esta ceremonia. Gracias a ustedes, nos logramos reunir 241 exalumnos.
Después de 30 años de egresados, lo único que puedo decir es que soy y somos orgullosamente UNAM. Por mi raza hablará el espíritu. Valverde Lita Oriana. Ancapreville Cuevas Rosaura Yarey. Castillo Pereda Gerardo Antonio. Chalán. Castillo, perdón, Castro Ángel Rebeca. Dinorín. Escobar Flores Norma, Nora María del Refugio. Esparza Torres Cristina Consuelo. Estrada Manzano Mercedes del Carmen. García Escobar María Luisa. Chucha. García González Marco Antonio. García Rodríguez Miguel Ángel. Luisa. García Vázquez Javier. Chucha, chicha. Gasca. Sale. López Godínez Marta Laura. Leal. Ahí va Ale. López Godínez Marta Laura. Mireles Brito Marta Gabriela. Montes de Oca Cruz Laura. Montoya Córdoba Lidia. Felicidades. Morales Valdés Héctor. Nagore Utrilla Luis Arturo. Nájera Ángeles Beatriz. Nacaodo Rivera Oelia. Pacheco Luis Laura Leticia. Ramón Medero Rocío. Pérez Vinal Elizabeth. Pérez Rodríguez Elizabeth Leticia. Alberto. Puebla Aguirre Araceli. Juan Yo Isabel. Cojita. Ramírez Acolzi. Rivas Serral de Rocío. Rivera Hernández Gustavo. Rivera Hernández Ismael. Rivera Martínez Gumercindo. Robles Morales Rosa Gabriela. Rodríguez Hidalgo Alejandra. Rodríguez Reyes Norma Leticia. Rodríguez Veloz Rafael. Roldán Ortega Lorena. Galore. Romero Hernández Olga Lidia. Romero Reynoso Fernando Enrique. Rosales Borrascas Manuel Alejandro. Valdés Gijón. Valdés Gijón. Vargas Salgado Ulises. Por favor, gracias. Vázquez Gijón. Valdés Gijón. Ajá. Instructor.
felicidades. Gracias. Andrade Marta Andrómeda. Jessica Gómez Linda. Linda. Si gustan, nos vamos a tomar una fotografía. Tomen sus asientos, por favor, todos, si no nos salen. Sueño que sueño contigo.
llegado, señores. Estamos aquí en el Paseo de la Muerte. Y la gloriosa Facultad de Odontología, allá enfrente. Y pues bueno, bicheros, pues es así como termina este video. La verdad es que la pasé muy bien, la pasé a gusto con todos mis compañeros de la escuela. Sentí muy raro que me dijeran doctor, porque ahí ya todos decían doctor, doctor, buenas tardes, doctor, y doctor, y doctor. Sentí muy raro, porque hace ya un tiempo que no me dedico a la odontología, entonces no me dicen doctor, pero aquí pues sí sentí raro. Me gustó ver a todos mis compañeros, muy viejitos por cierto, ya ni los reconocía, pero bueno, nos la pasamos muy a gusto. Espero que te haya gustado este video, espero va a haber otra en 5 años, nos van a dar otro reconocimiento, obvio pues no sabemos quién vaya a estar, tal vez hasta ni yo voy a estar. Pero pues esperemos verlos a todos en 5 años más, que se vayan sumando, que vayan yendo. Me hubiera dado gusto ver a muchas personas, a muchos, pues, hombre, los abrazos eran diferentes, era algo raro. No era como un abrazo que te das con alguien de apenas, no sé, era muy diferente. Y bueno, pues espero que les haya gustado, espero que se suscriban, que me dejen su like, le den a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video ustedes se enteren. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Adiós.